Bueno, estamos en el canal del sector de módulo B de Ciudad Maje, como pueden apreciar, amigos televidentes, Ley Noticias Canal 8, nos indicaban que han podido estar retirando agua de ese canal que ve hasta el fondo. No, como vemos, amigos oyentes, televidentes, este es un puente que a veces se convierte en peligroso, no tiene las barreras de contención, claro que tiene tapa, pero no tiene la barrera de contención, como ven, amigos oyentes, de la Ley Noticias, y que podría pasar cualquier accidente en cualquier momento, ¿no?, en este sector del puente que une Ciudad Majes, módulo A, con el sector B, ¿no? Como se puede apreciar, así está este panorama, amigos oyentes, televidentes, Ley Noticias, Canal 8, ¿no? O sea, este puente, barrera de contención, pero hoy en día no los tiene, ¿no? Como ven, cualquier carro puede caer, con mucha oportunidad han caído aquí, ¿no?, hartos autos, y también no hay tampoco señales de tránsito. Como nos comunicaban algunos conductores, vean, este puente no tiene señal de tránsito, ni para allá, ni a la derecha, ni a la izquierda, ¿no? Muy lamentable que no percatar de este problema, que es esta caída, ¿no?, una pendiente que no tiene barrera de contención y que inclusive se está asfaltando el sector en mención. Pero lamentablemente, amigos televidentes de la Ley Noticias, Canal 8, esta es la interconexión, que no hay señal. Como ustedes han podido apreciar hace unos momentos, no hay señal de prevención para los conductores, amigos televidentes de la Ley Noticias, Canal 8. No, no hay, miren cómo tienen que pasar, vamos a apreciar, no, acá no hay barrera, no hay señal, no hay nada, pasa el más valiente. La abertura que decíamos a los ciudadanos que están cercanos, no, a esta vivienda, vean, aquí es donde podría ocurrir un accidente, o también a los que están hurtando el agua, no, a los que están, como dice, apropiándose del agua sin autorización alguna de la Junta de Usuarios, ni siquiera, amigo oyente, de Comisiones Regantes de la Colina. Esto es lo que sucede en el sector en mención, ¿no? Como ven, solamente se ha tapado hasta cierto sector, ¿no? Hasta acá nada más, y aquí termina. Esa es la molestia que se dan los ciudadanos que viven cerca, ¿no?, al canal, motos, motolineales, y en una curva cerrada. Ninguna señal de tránsito, y el canal se encuentra no descubierto, amigos oyentes, televidentes de la Ley Noticias, Canal 8. ¿No? Como ven, esto era lo que nos estaba inquietando hace unos momentos algunos ciudadanos, que por qué, colonos también, que va el agua a Bello Horizonte, ¿no?, al sector de Bello Horizonte. Y estas aguas tienen un recorrido, y que vemos aquí, hasta acá no me han tapado, ¿no? Hasta acá no me han tapado. Para allá todo está descubierto. El tema de el no robo del agua. Esto es lo que pasa a esta hora de la mañana cuando circulamos por estos sectores, a donde, como ven ustedes, amigos oyentes, esto realmente, nos decían algunos que la arena entra por las grietas, que no tienen junta de hidratación, ¿no? Así está el panorama, amigo oyente, de los canales de conducción, que si aquí en el Pedregal, Ciudad Majes, que va las aguas a Bello Horizonte, se encuentran así, ya no podemos imaginar qué le pasa. Prácticamente se ha convertido en un basural, al parecer, la Junta de Usuarios, ¿no?, que tiene que ver con el cuidado de los canales, no hace nada por cuidar, preservar, ¿no?, el mantenimiento de estas redes de interconexión, amigos oyentes, que se ve, como ven, casi está tapado parte del canal, tierra, piedras, se han hecho algunas grietas, pero en vano, amigos oyentes, televidentes de la Ley Noticias, Canal 8. Entonces nos preguntamos de qué los colonos pagan, ¿no?, sobre el rubro del agua para el sector de Bello Horizonte, cuando esto realmente es todo un basural, ¿no? Y nos indicaron justamente
sobre este panorama. Algunos colonos que pasan por aquí y que su canal está siendo tapado por montículos de arena, de tierra, en todo este sector del circuito de Ciudad Majes, módulo A con el módulo B. Ley Noticias, Canal 8, como siempre, en el lugar de los hechos, la Junta de Usuarios tendrá que responder a todos los sectores.